Un crespón negro a la entrada al cuartel metropolitano era señal que todos estaban de luto, pero las actividades no se podían detener. Todo fue preparado para recibir a uno de sus compañeros asesinado cobardemente por un vendedor informal. Videos viralizados en redes reflejan la agresividad del sujeto que luego del ataque criminal desaparece en medio de la confusión. Yo todavía no lo asimilo, no lo creo. Siento que... él me va a llamar en cualquier momento, que me va a decir que salgamos. En los allegados, parientes, compañeros y amigos hay dolor, angustia e indignación al mismo tiempo. Su novia sabe que cuando salen a las calles, salen armados con el uniforme de tela, no llevan nada más para repeler la violencia callejera a la que se enfrentan. Que nos den más garantías, porque nosotros salimos a la calle, salimos así, como nos den puestos la armadura que es el uniforme. 4 años de relación, 48 meses de noviazgo, se conocieron cuando decidieron ser agentes metropolitanos de control. Alexandra reveló que los planes de conformar una familia se terminaron en un abrir y cerrar de ojos. Él desde el cielo sé que nos va a cuidar, sabe que lo amo, lo amaré siempre, que se lleva una parte de mi vida con él. Al agente de control metropolitano, el asesino le propinó 2 certeras puñaladas, una a la altura del tórax y otra en el muslo. La víctima de 34 años de edad murió a los pocos minutos camino al hospital. No posee antecedentes. El presunto asesino fue capturado minutos más tarde. Se trata de un hombre de 30 años de edad. Por la forma como manejó el cuchillo, al parecer no era la primera vez que lo utilizaba. Existe todas las características dolosas en las cuales este ciudadano agrede directamente con la intención de matarle. Ahora cuenta con prisión preventiva por el presunto delito de asesinato. De ser encontrado culpable, podría enfrentar una pena entre 25 a 32 años de cárcel. En Quito informó Iván Casamen.